Sebastián, he registrado un psicólogo a 50 metros de tu ubicación. Pero yo no soy loco, no tengo ningún problema. Si lo tienes. Que no. Que sí. ¿Eres dependiente? No soy dependiente. Noto un ligero tono de agresividad. Una más, ¿sí? Iniciando formateo. Mi novio. A ver, ¿tu novio? Sí. Cirujano especializado en el área de pediatría de los casos más importantes y difíciles del Perú. ¿Tanto tiempo? Viniste ayer, Ramona. Más bien, me parece que el nivel de tu comida ha caído un poquito, ¿no? Tú te quedas acá, no te muevas. Lo que faltaba. Lalo, yo podría dejar a mi novio especializado en los casos más difíciles del Perú y del mundo si es que tú volvieras conmigo, porque yo te amo. ¡Yo te amo! ¿Me vas a dejar así? ¡No! ¡Ni siquiera soy el padre, Ramona! Por esta que no soy padre, brother. Aléjate de ella, está medio loca. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me debe! ¡Ay, auxilio! ¡Llama a la alerta médica! ¡Llama a los bomberos! ¡Llama a los bomberos! ¡Llama a los bomberos! ¡Auxilio! 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 ¡Por Dios! ¡Serenazgo! ¡Serenazgo! ¿A dónde vas, canalla? ¡Encárgate tu mujer! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene el hijo! Espera, espérame, espérame, un momentito, Tú, encárgate. No me quedaba bien. ¿Y esperas a alguien? No, solamente vine a tomar un poco de café. Has venido al sitio perfecto. Aquí se toma muy rico el café. Con mucha crema. ¿Mucha crema? ¿Y eso no es muy empalagoso? Puede ser. Eso depende si la crema está fresca, ¿no? Muy bien. Disculpe, me trae una torta de chocolate, por favor. Con bastante crema. No soy tu amor. Tú ya no me quieres, Carlos. Veo cómo miras a otros en las calles. Paras con tu smartphone. ¿Qué cosas harás? Tú ya no me quieres. Alejandra, me puse esta camisa porque tú me lo pediste. Me dejé crecer la barba porque tú lo querías. ¿Acaso eso no es amor? Mira, yo por lo menos propongo esto. Pero a ver, dime, ¿tú qué propones? Alejandra, yo te quiero tal como somos y sin necesidad de estar disfrazándonos como dos amantes ocasionales. Por favor, entiende. Suéltame. Bueno, qué buenas promociones tenemos con Uber, ¿verdad? La mejor manera inteligente de viajar. Recuerden que si, por otro lado, quieren ver nuestro programa, no sé, se perdió algún programa o alguna nota que quieran volver a ver, pueden ingresar a YouTube y buscar nuestro canal, que es Wi-Fi Perú. Y obviamente no olviden suscribirse, que es lo más importante, ¿eh? Así es. Entremos con los videos virales. A ver. Bueno, ya sería un destino final ya. Parte 7. Parte 7. Bueno, sí, raramente en el próximo viral vamos a ver a un gato viajando en una moto con su dueño. ¿Un gato viajando? ¿Qué sí. es eso? Vamos a verlo. A ver, vamos a verlo. Es una clase, es un tipo de clase de backpacker, así como una, sí, como una mochila de gato. Una mochila de gato. Una mochila de piel, así, tú que te ves tan así. Tan elegante. Estilizada. Tu gato atrás. Perfecto, después.